Conversación. Toca la hora de preguntas, conversación. Venga. Me levanto para no ser el chico del suelo. El chico de pie. Bueno, yo te quería preguntar, porque todo esto de las diferentes vías y todo esto para un negocio nuevo o para una idea nueva que se tenga hasta de cojón, hacer un brainstorming y todo el rollo para plantear cómo tú quieres plantear, digamos, la experiencia de tu marca o lo que sea. Pero yo tengo una pregunta. Con marcas que ya existan, ¿vale? Pongamos el caso, por ejemplo, de algo que esté pasando por una mala experiencia, como por ejemplo Bank hace unos años y todo eso. Cuando tú luchas con una tendencia que ya existe, con un recuerdo de una gente que tiene negativo sobre la marca, ¿cómo harías para redirigir esa tendencia que la gente ya tiene? Porque claro, ellos intentaron salir adelante con esta idea de somos la banca honesta y tal, no sé qué, y no salió bien. Bueno, a ver, entonces, una como... banca súper interesante. Hola, ¿me enchufas? No lo necesito, ¿eh? Súper interesante tu pregunta, pero es que estamos en un banco. Quiero decir, yo, y aquí, claro, yo tengo que explicar mi opinión personal. A mí los bancos me dan un poco de dolor de intestinos, ¿vale? De hecho, durante este año se han acercado a una de mis marcas, a Extraordinaria, la misma semana, 3 bancos. Yo tengo una ética profesional muy fuerte y siento que las limpiezas de cara con mi proyecto, no. Pero, claro, dentro de un... A ver... No era suficientemente mortadela, no nos engañemos, no nos engañemos. Pero, no, porque es verdad que dices, bueno, cojo dinero del mal, lo convierto en bien, ¿sí? Bueno, más o menos. Pero yo creo que los bancos lo están haciendo muy bien. Y a mí hasta me da como, pienso, joder, ¿cómo lo están haciendo? Por ejemplo, Bankia ahora están haciendo un proyecto en el que he decidido no participar por exactamente lo mismo, pero están haciendo un proyecto de formación para emprendedores que se llama la Bancademia. Lo están lanzando ahora. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Están cogiendo cosas que están en el hype y las están transformando. Algo que hacen muy bien y a la vez a nivel de marca hacen muy mal es que, claro, cogen el mismo nombre. Quiero decir, si tú haces la Bancademia, yo lo primero que hice cuando recibí el correo fue como, no. Pero claro, tienen que hacer marca. Pero yo creo que lo están haciendo muy bien, apostar por las cosas, pues por las conversaciones que ahora mismo son más interesantes. Las conversaciones del feminismo, las conversaciones de la ecología. A ver, somos inteligentes, ¿no? Hemos dicho que sí, ¿no? Que Estrella Damm este año haga el anuncio dedicado a la ecología y al medio ambiente, es como, hola, ¿qué tal? Hace 10 años también se podía haber hecho, ¿no? Pero les interesa estar en esa conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conectamos con los valores. Lo que pasa es que las personas somos inteligentes. Quiero decirte, las grandes compañías no son el mal, no son el mal, pero ¿hacen cosas mal? Sí, claro, hacen cosas mal. Entonces, a ver, hoy nos levantamos con la noticia de que Glovo va a tener que pagar no sé cuántos millones de euros y quizás a Glovo le toca hacer algo para lavar esa imagen. Yo soy de las que creo que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Gracias. No sé. Pero claro, tengo una empresa muy pequeña. ¿Qué más? Sí. Me ha encantado todo tu... ¿Cómo dijiste? Anatomía. Entiendo bien todo lo que has planteado, me cuadra, me suena muy bien, pero me surge como una duda interna, claro, de decir... No te vayas con esa duda, por favor. Como que este proceso, si lo aplicamos a distintas cosas, ¿sí?, que sean, ¿sí?, me parece que puede funcionar. Pero me da un poco de respeto de que no sea como muy manipulador de decir... Hacemos esto, ahora teniendo la experiencia, ahora te vas feliz, ahora he conseguido lo que quiero. Me encanta esta pregunta. ¿Cómo hacemos para que haya alma en esto, para que no sea desalmado, ¿sabes? No, me encanta esta pregunta. No me cuadra esa parte, pero igual tú no lo puedes. Yo me dedico al marketing desde hace mucho tiempo y mucha gente me hace esta pregunta. Yo creo que mi cliente es inteligente. Mi cliente no se oye la pregunta. Ok, ella me está preguntando cómo podemos hacer para que no se note que estamos manipulando, para que tenga alma, para que no se pierda, ¿sí? Perfecto. Perdona, Gemma, pero no para que no se note, para no manipular con esto. Vale, o sea, a mí me no encanta me que utilices todo el rato esta palabra, me encanta.
Porque yo creo, siempre lo he pensado, que el cliente es inteligente. Y a la gente inteligente no se la puede manipular. Porque la gente inteligente decide. Otra cosa es que el marketing, la gente que os dedicáis al marketing, sabemos perfectamente que el marketing es psicología. Y que hay cosas que a nuestro cerebro le parecen más atractivas y hay cosas que a nuestro cerebro, objetivamente, le parecen menos atractivas. Por tanto, lo que hacemos es intentar que sean más atractivas, que las vean, que estamos aquí y el cliente decide. Siempre decide. Siempre decide. Siempre tiene la última palabra. Siempre. Y en relación a que no se note, entiendo, y entramos en el paradigma de la marca, que es uno de mis paradigmas preferidos, hoy en día un proyecto sin marca está muerto, no vive. Y una marca quiere decir una construcción de una personalidad, de unas conversaciones, de un contenido, de una manera de darlo, de un estilo, de un tono, de un storytelling, etc., etc., etc. Quiero decir que las marcas tienen que construir en esos pilares, el pilar de la marca es este, y tienen que construir bien para que dentro de un año no tener que volver a reconstruir. Cuando está bien hecho, una misión, una visión, unos valores, ¿sí? Un estilo, un análisis interno de, oye, yo haciendo esto no tengo talento, o, oh, haciendo esto sí que tengo mucho talento. Quiero decir, mucha autocrítica, mucho, ¿sí? Así es como se construye, siempre creciendo, no deshaciendo, ¿sí? Mucho autoconocimiento, por supuesto, ¿sí? En las marcas pequeñas, en las marcas personales, es muy fácil hacer, a ver, muy fácil. Quiero decir que me analizo a mí, como muchos, si tengo alguien en mi equipo, pues buscamos, sí, en las marcas grandes estas son las cosas más complejas. De hecho, cuando hay una buena cultura de marca, luego el siguiente reto es cómo la difundo y el tercer reto es cómo la gente la integra. Cómo trabajar en la caja mola y cómo lo abandero. ¿Me explico? Pero claro, estos son los retos. Adelante, Lanza. Por supuesto. Ella no está diciendo una pregunta, está haciendo un statement. La clave es la honestidad, por supuesto. Hay una frase que yo siempre digo y es mi marketing es mi honestidad. Si quedan 5 plazas, es que quedan 5 plazas. ¿Me explico? Es que si no, ¿cómo defiendes eso? Es indefendible, más cuando eres una única persona. Sí, creo que estamos en la época de la absoluta transparencia. Y a mí me da miedo que la transparencia sea una tendencia, porque tendría que ser un valor. Tendría que ser un pilar. ¿Sí? ¿Qué más? Oye, ¿la idea os parece buena o no? ¿Me comparáis lo de experiencialidad? Digo, Gemma, no lo has testeado. Lanza. Hola, Gemma. Hola. Yo también quería aportar que creo que el marketing al final existe la creencia de que es manipulación y es una creencia limitante porque al final Total. El marketing lo que hace es ofrecer al usuario Total. Lo que tiene que ofrecer y el usuario que es inteligente y dice Total. Si lo quiere consumir o no. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. El marketing de ahora, de hecho, el marketing nuevo, el marketing de la generación de contenido, es que cuando yo explico lo que yo invierto de mi bolsillo en crear contenido, en poner charlas en YouTube, la gente flipa. Y es como, es que esto es el marketing de ahora. Yo quiero aportar valor, por tanto tengo que invertir. ¿Sí? Las marcas les está costando mucho hacer el cambio de paradigma. Hay muchas que no. O sea, la caja, hola, ¿qué tal? Se ha puesto las pilas. Necesitamos espacios para debatir y para compartir esas inquietudes que tenemos para crecer como sociedad, como personas, como comunidad, whatever, ¿sí? Pero no podemos permitirnos tirar atrás, ¿sí? Entonces, el marketing, con los mensajes, yo no soy tonto, con hacer un exceso de tensión. Y cuando hablo tensión, hablo del marketing que aprieta. Que te aprieta, el marketing normalmente juega con el dolor, ¿vale? Juega con el placer y con el dolor.
cuando leéis una página de ventas, normalmente siempre hay dolor arriba. ¿Por qué? Porque el dolor me conecta. Sí, a mí me ha pasado eso. Estás cansada de ese Michelin que te has... No, es que, a ver, los anuncios de la teletienda son el marketing más potente que hay a nivel de construcción de mensaje. Primero está el dolor, que, en el que tú te identificas y dices, sí, estoy cansada, pero has invertido mucho dinero y no te funciona. ¡Sí, me pasa eso! Pero es que además... ¿Estás cansada porque no tienes tiempo? Porque lo... Sí, pues ahora te presento la solución AB Shaper, ¿no? Y te viene con el AB Shaper y sale una chica o un chico escultural que dices, voy a hacer eso. No, eso es la belleza y no te va a costar. Y además, eso es lo mejor de todo, al final te dice, por el precio de uno te llevas dos, que dices... Ningún economista entiende esto de cómo puede salir rentable porque está infladísimo el precio. Pues son los anuncios perfectos y hemos bebido mucho de esto. Y ahora estamos cambiando la capa más de abajo. Yo siempre digo que yo trabajo el marketing que no se ve, pero se siente, porque el buen marketing es invisible. No. Era como, ya está, ya... ¿Qué más? Hola. Tengo una comida. Yo voy a elevar una pregunta que tenía que me apetecía hacerte en privado, la voy a hacer aquí. Gracias, Pat, me encanta. Tú sabes, pues ya que estoy sudando. Yo soy súper fan de tu digital y me he unido a ese movimiento rápidamente, sin parpadear. Y de repente me peta la cabeza cuando Lash UK anuncia que se tira de redes. Hola. Se tira de redes y no va a controlar el mensaje. Crea una experiencia muy chula en sus tiendas. Sí. Me apetece comprarlo todo el rato. Todo el rato, que hacen preguntas, los dependientes que hacen preguntas muy profundas. Sí. Yo sí. La última vez salí de Lash, digo, mi vida es muy plana. Sí. No sé cuál es el olor que va en mi mejor momento del día. Digo, pero vas con tres bombas de diferentes por si acaso. Entonces, me petó la cabeza cuando anunciaron que se iban de redes. Entonces, yo lo primero que hice fue ir a mirar su web, porque es el caso. O sea, tiene mucho contenido, pero no es el caso. Y quería preguntarte, ¿y tú qué opinas? Hola. Opino que... No tengo ni idea qué opino. O sea, Lash es una de las marcas que está trabajando desde siempre muy bien su marketing experiencial. Tiene los valores muy claros. Ha transformado muchos productos en experiencias. Es decir, el Lash Day no sé qué, ¿no? Lo hacen muy bien. Y creo que el universo digital a nivel redes estamos en un momento en el que se nos está desbocando. Yo eso es lo que creo. Se nos está yendo de las manos. O sea, ya me aparecen anuncios cada dos fotografías y hablo de Instagram, porque yo Facebook ya no entro, ya estoy muy como saturada. Y Instagram en unos años, yo no soy Pining Gilmore, no veo cosas, pero Instagram en poco, si todo el rato nos quiere vender, le vamos a decir arrivederci, ¿sí o no? Entonces, Wired anunciaba que la web va a morir, los cambios están sucediendo como muy rápido, el botón de comprar con un solo clic en las redes sociales ya está a punto de salir. Entonces, cuando a mí, una cosa es que me pongan facilidades para comprar, pero cuando a mí me hacen un push de venta en un sitio donde yo quiero aprender, crecer, compartir, comunicarme, como son las redes sociales, ¿qué genera? No. Rechazo, correcto. Eres mi alumna preferida. De todas. La más icónica y mi preferida, ya te lo digo. Sí. Pero bueno, esto luego nos vamos a la de Rambla y se lo preguntamos. Que nos hagan preguntas profundas. Adelante. Yerma. Perdóname, que es que ya tiene el micro. Una pregunta. Yo quería, al hilo de todo lo que has comentado, ¿cuál es la primera pregunta que haces a una marca, a un cliente, cuando se acerca a ti? ¿Por dónde empiezas a trabajar? ¡Wow! ¿Quién eres? Elena. No, no.
marca. Vale, me ha salido natural la respuesta. No, claro, qué bueno, soy Belén, claro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo he trabajado mucho mi pitch, mucho. Y me salía todo el rato empezar con mi mantra. El yo soy Gemma y pienso que si no emocionas no existes. Quiero decir que eso dice mucho de mí. Igual que Belén es tu marca. No, pero si yo te pregunto quién eres, hablas desde el corazón y no qué quieres conseguir con tu marca. ¿Me explico? Muchas veces tenemos que hacer la pregunta correcta para encontrar la respuesta correcta. Y en marketing emocional, sobre todo en marketing emocional, lo que hacemos es hacer buenas preguntas. Es decir, si yo te pregunto como marca en qué crees, me vas a decir cosas emocionales. Si te digo qué es lo que quieres crear, seguramente no tanto. Pero si te pregunto en qué crees, seguro que sí. ¿Te sirve esta respuesta? Perfecto. No, es que estoy... Tú lideras, Carla. Hola, Gemma. Hola, ¿qué tal? Sí, bien, súper bien. No, mi pregunta es, bueno, yo también te sigo mucho, me gusta tu trabajo y de lo que reconozco, emocionas mucho con el humor, con lo lúdico, que me parece genial. Mi pregunta es si tienes también algunas otras, que primero explicar un poco eso y segundo si tienes algunas otras, si te ocurren otras como instrumentos o con los que también llegan a emocionar. Los instrumentos están dentro y tú tienes que buscarlos. El humor es algo que para mí es muy fácil, porque yo soy así, pero el humor es algo que si lo finges, es terrorífico. Es como, ¿qué hace esa tía? Pero yo, uno de mis valores diferenciales es que intento dar formaciones siempre desde el humor, y muchas veces descoloco mucho, pero es que yo no lo sé hacer de otra manera. Entonces los instrumentos no son superficiales y no están fuera, no es una clink, 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 están dentro. Tienes que buscarlos y tienes que sacarlos, tienes que atreverte. Lo que te da más miedo es lo bueno, lo que te da más riesgo, eso es lo bueno. Esa es la señal, lo que te da cojones, ahí es donde hay crecimiento. Yes. Así que tienes trabajo. Hola, Gemma. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una preocupación respecto al marketing de experiencias, ¿sí? Que es cuando este marketing se destina a los niños. Tú hablabas de que los adultos tenemos capacidad de decisión, pero cada vez más se está dando que este marketing se utiliza en niños, que yo tengo dos niños y te digo que no tienen toda la capacidad. Necesito que me bajes a tierra con un ejemplo, porque no lo estoy pillando. Costa Rica, vale. Oceanics, por ejemplo. ¿No? Te ponen, te enseñan inglés, tal, pero no deja de ser un producto que igual a nivel saludable no es lo que más necesitan los niños, claro, a nivel de azúcar, etc. Claro. Entonces están trabajando este marketing de experiencias para los niños, además a un público que todo es un juego, que todo les gusta, que todo es bueno, cuando en el fondo el mensaje es uno, pero la realidad es otro. Entonces, te voy a hacer la misma pregunta que ella de qué opinas o no sé qué se podría hacer, no sé, o sea, es una preocupación y tú qué opinas al respecto sobre este mal uso para mí del marketing emocional. Los niños son un público muy delicado, muy delicado, y tendríamos que poner mucho énfasis porque los niños no tienen capacidad de decisión. De hecho, se está regulando cada vez más en los anuncios, ¿no? Lo pone. Cuando nosotros éramos pequeños, de repente los anuncios eran fantasía, lo comprabas y decías, ¿qué es? ¿No? Y ahora lo explican, eso es una realidad creada, el marketing es fantasía, el marketing es felicidad, pero yo creo que tenemos, me repito mi mensaje, pero es que es lo que creo, el marketing bueno es el que está fomentado en valores. Si el valor de Costa Rica es la diversión, ¿no?, por ejemplo, pues hacen cosas para que el público se divierta, ¿me explico? Pero yo entiendo lo que tú me quieres decir, ¿eh?, con que no es una galleta saludable, pero también creo que estamos en un momento en el que esa elevación de conciencia nos ha dado una vuelta. O sea,
creo que tienes toda la razón y que tenemos que preocuparnos, obviamente, porque nuestros hijos son el futuro. Pero no creo que comprar una galleta... Estoy simplificando mucho el mensaje, ¿eh? Quiero decir, yo a veces me martirizo mucho, yo también soy mamá, y también me martirizo mucho con darle manzana, pero si un día como una galleta no pasa nada. ¿Me explico? Hay, por ejemplo, ahora los coches los venden los niños. Hay un niño, yo de mayor... O sea, ¿Los coches los venden los niños? Sale el niño... Ah, no, mira, tienes toda la razón, pero en este caso no vende el niño. Es otro valor, estamos vendiendo la familia. Este es un valor que tenemos muy adentro. Pensar que el marketing son cuatro... Es muy sencillo, es entender cómo está hecho el cerebro humano. Y uno de los valores inconscientes que tenemos, que no, lo tenemos como animales, es el proteger y el crear una familia, es el reproducirnos. Esto lo tenemos así. Muchos anuncios están creados desde este valor. Todos los anuncios de coches en los que ves un niño es familia. No van al niño, van al adulto. ¿Me explico? Aquí estamos confundiendo, ¿eh? Que... ¿Hay alguno en concreto que es el niño y luego sale el padre? Sí, sí, pero el niño no va a comprar, el niño no tiene poder adquisitivo para comprar un coche. Pero se enfoca todo en una publicidad... Sí, 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 pero es el mismo valor que yo te estoy explicando. En cambio, el marketing experiencial del que yo te hablo, por ejemplo, es que en IKEA, ¿sí?, en la entrada, haya el chiquipar para dejar el niño. Porque el niño linka IKEA con diversión. Este es el marketing experiencial, ¿sí? Tosta Rica, igual que Nocilla, igual que muchos productos que están enfocados a niños, juegan con cosas memorables. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Claro, juegan con sus cartas. Yo no digo que sean las mejores, pero juegan con sus cartas, ¿sí? Entonces, aquí cada empresa que juegue las suyas, ¿sí? ¿Me explico? Vemos perfectamente, si sois expertos en packaging, ¿no? En el supermercado nos venden cosas que son naturales, que lo escaneas con esa aplicación móvil que te dice el valor real nutritivo, uy, que me voy a matar, del producto, y es mierda. Pero bueno, está en un packaging de color craft, con una carretilla, valores ecológicos, pone bio, ¿sí? Tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Nosotros somos el presente. Nosotros somos los profesionales que estamos generando la comunicación relacionada con estos productos para que esto no sea un tema del futuro. Hemos avanzado mucho y yo creo que la generación que viene, viene muy potente, ¿eh? Viene muy potente. Para preguntarte si has observado, bueno, yo llevo todo este año con conversaciones con agencias de diseño de Madrid, de aquí, de Barcelona también, y de Publi, gordas, que se están dando cuenta que algunas marcas sí que tienen ganas de cambiar, porque se han dado cuenta que el washing, ¿no?, lavar la imagen con lo que esté petándolo en el momento, la gente es más inteligente y se está dando cuenta. Y están tratando de intervenir en los fundamentos. Porque la velocidad a la que viaja la cultura, estos nuevos valores como feminismo, de romper el techo de cristal, crisis climática, el tema de los real fooders, es decir, todo esto de dejar de comer azúcares de a saber dónde y tal, que con campañas o eventos concretos no vende. Entonces, no sé si has observado tú también algo de... ¿Hay un boom? Y de tocar el producto, la estructura, la cultura de la empresa y tal. ¿Lo has observado también? ¿No? Me parece muy curioso esto ya. A ver, yo lo he observado y luego tengo mi opinión, ¿vale? Que son cosas diferentes. ¿Y opinión? Es decir... Es verdad que las conversaciones que ahora son más tendencias son las conversaciones de feminismo, de empoderamiento femenino, igualitario, sostenibilidad, ecología, transparencia, y como son los grandes temazos, pues H&M hace camisetas de girl power. Entonces, ¿eso está bien? Para mí sí, porque pienso que todo, aunque una niña de 14 años no tiene ni idea de lo que está vistiendo, pienso que todo contribuye
y que son pequeñas semillas más mainstream, pero que con esa mini aportación está aportando, está educando. Pienso que el anuncio de Estrella Damm está bien, yo pienso que está bien, pero lo encuentro oportunista. ¿Sí o no? El marketing es oportunista. Es oportunista, es coger aquello que está para dar una imagen, para vender más, y me parece que la agencia de comunicación que lo ha hecho es un acierto, pero bueno, pero y yo creo que contribuye, pero estoy de acuerdo en que esto no debería ser tendencia. Lo que pasa es que trabajar con ética profesional y con valores no es fácil. Es caro. Es muy caro. Pero bueno, yo duermo muy tranquila. Venga, adelante. Bueno, yo no soy madre, pero he sido maestra y todo lo demás, y me quedé con la pregunta de aquella chica de la tosta rica y todo eso, que no es solo la tosta rica. O sea, ¿sí? Hay un marketing dirigido de productos directamente infantiles. Sí. Yo siempre percibo que, en realidad, los niños, como tú dices, no tienen poder adquisitivo, pero se trabaja mucho con la culpa de los padres, porque el niño dice, yo quiero la tosta rica, y el padre se siente culpable, o yo quiero ese muñeco porque todos lo tienen. El tema de los móviles, yo flipo, porque hay niños, yo he visto una conversación entre una madre y la niña quería sí o sí, y de esto te hablo hace como 10 años, un móvil que costaba 300 euros, y era una niña de 9 o 10 años, y yo digo, pero ¿para qué diablos, por no decir una palabrota, quiere esta niña un móvil de 300 euros? Es que fulanito lo tiene, yo quiero acá. Y la madre va y le compra un móvil de 300 euros porque es la culpa de que mi nena no sea menos que otro o así. Yo os he dicho entonces, que trabajar con ética es difícil, ¿no? Claro. Ser madre más. Bueno, entonces yo... Ser madre es muy difícil, Mi pregunta es, obviamente, detrás de ese marketing hay agencias o asesores... Claro. ...a los que... O sea, que recurren a ese recurso de vamos a explotar, no al niño se lo vamos a meter por los ojos, pero además vamos a hacer que el niño lo quiera tanto que le genere a su papá la culpa si no se lo compra. Total. ¿Hay algún cambio en las agencias de marketing o en los asesores o así? Porque volvemos a lo de la honestidad, la transparencia. ¿Alguna tendencia a decir, bueno, mira, vamos a venderlo, pero vamos a venderlo sin ser... Porque ahí sí que hay una manipulación tan, tan infernal que realmente es... Yo a veces lo veo y digo, pero esto es cretino, por decir algo. Porque están jugando con el sentimiento de los padres. Claro, ¿no? Siempre. ¿Hay alguna tendencia de decir, bueno, mira, vamos a hacer marketing infantil, pero...? Que no hemos hablado, y es la tendencia del consumo responsable. Y es una conversación que es muy potente ahora mismo también. Y está muy relacionada también con el sector creativo. Y está muy, muy relacionada, y aquí los padres, las madres y los tíos y los que no tenemos nadie, pero lo tendremos, o no, whatever. Somos responsables de estos mensajes. Y es que ya nos hemos dado cuenta que no podemos seguir consumiendo de esta manera, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Entonces, yo siento que las agencias ya están empezando a hacer campañas relacionadas por aquí. Y lo digo porque yo estoy trabajando por aquí. Pero sí que es verdad que el público infantil es un público muy delicado, en el que... Sinceramente, la publicidad tiene mucha potencia, ¿eh? Porque lo tiene. Pero la cultura, la educación y los valores que hay en casa es donde hay el poder. Entonces, yo creo, sinceramente, que cada uno de nosotros tiene tanto poder. Cada día te levantas, eliges, todo el día decidimos, decimos sí o no y estamos decidiendo actuar, estamos haciendo, estamos contribuyendo o no. Y siento que este es el camino. Claro que hay cosas que no nos agradan o que no están bien, pero con nuestras decisiones estamos contribuyendo y estamos educando el mundo en el que nosotros queremos y sentimos que merece la pena vivir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Gemma, muchas gracias a vosotros.
le hemos machacado demasiado, ¿no? No, no, no debería ser tanto, pero bueno. No, yo tengo una comida, simplemente. Sí, sí, sí. Bueno.